Pokémon GO ha conseguido catapultar a Nintendo. Las acciones de la compañía japonesa de videojuegos se han revalorizado un 41% desde el lanzamiento la pasada semana de su juego Pokémon para smartphones. El lunes, la sesión en la bolsa de Tokio vio como las acciones de Nintendo registraban un alza de casi el 25%, la mayor subida en la misma sesión desde que empezó a cotizar en 1983. La tendencia comenzó el pasado viernes tras el debut de la aplicación para teléfonos móviles y ha seguido aumentando hasta hoy. Gracias a estos datos, Nintendo ha elevado su valor en más de 7.000 millones de dólares. Pokémon GO transforma la ciudad en el hábitat de los populares monstruos de bolsillo. Haciendo uso de la geolocalización en la pantalla del móvil, los Pokémon aparecen de improviso, por lo que para capturarlos todos hay que andar mucho. Y al andar también se encuentran las llamadas Poképaradas, unos puntos de abastecimiento de color azul en los que se pueden obtener Pokéballs, huevos de Pokémon y objetos para recuperar energía, entre otros.